Vaya, entonces chicos, aquí 221, fíjense que la definición de oración que a mí me enseñaron es un conjunto de palabras que expresan un pensamiento completo. Pero aquí en el libro, fíjense que les están dando una definición que a mí me dieron ahora en la universidad. Dice, una oración es una construcción gramatical que expresa una idea completa. Pues bueno, entonces, ¿cómo vamos a distinguir una oración? Pues vamos a ver que va a empezar con mayúscula y va a terminar con punto. Ahora recordemos que hay oraciones bimembres y unimembres. Las bimembres son las que están formadas por sujeto y predicado, ¿verdad? Y tenemos ahí dos ejemplos. Roberto, sujeto y predicado, compra unos libros. Cristina, sujeto, baila, predicado. Dice que en algunas oraciones el sujeto es tácito, es decir, que no se escribe, pero lo podemos descubrir por medio del verbo, ¿verdad? Y dice que también siempre se van a considerar oraciones bimembres. Entonces, por ejemplo, decimos llegamos. Llegamos es una oración. ¿Por qué? Porque de ella deducimos que el sujeto es nosotros. Entonces diría nosotros llegamos. Una oración con sujeto tácito también sería preparaste un pastel. ¿Por qué? Porque diferimos que del verbo, el sujeto es tú. Tú preparaste un pastel. Entonces, vuelvo a repetir, oraciones bimembres se pueden dividir en sujeto y predicado. Las oraciones que tienen sujeto tácito, o sea, que no aparece, pero lo podemos entender por medio del verbo, también se consideran oraciones bimembres. Oraciones unimembres son las que están formadas por un solo miembro. O sea, quiere decir que son las que no podemos separar en sujeto y predicado. Tenemos feliz día, hace calor, fuego, qué lluvia y buenos días, ¿sí? Ahora dice abajo, en el caso de las exclamaciones, es la intención la que diferencia una oración unimembre de una palabra. Por ejemplo, cuando usted exclama fuego, se expresa una alerta. Su significado es distinto al de la palabra fuego por sí misma. Ahora veamos aquí, dice, oraciones impersonales carecen de sujeto porque no admiten una persona que realice la acción. En estas, el verbo haber siempre se usa en singular. Ejemplo, hubo muchos inconvenientes, habrá juegos divertidos. Entonces, esto quiere decir que en las oraciones impersonales va a aparecer, el verbo haber conjugado, ¿sí? Bueno, pregunto yo, ¿hay alguna duda sobre alguno de estos tipos de oraciones? Bueno, entonces el sujeto nos indica que es quien realiza la acción en la oración. Tiene un núcleo que puede ser un sustantivo propio, dice, un sustantivo común o un pronombre. Si el sujeto tiene un solo núcleo, recibe el nombre de sujeto simple. Si tiene varios, sujeto compuesto. Entonces tenemos ahí, Carlos y Julio participarán en la carrera. Tiene sujeto compuesto. Tiene sustantivos propios. En la siguiente dice, el perro de Claudia es muy amistoso. En este caso, ¿de quién están hablando? Del perro. Es sujeto simple. Están usando un sustantivo común. En la tercera oración dice, tú y yo podemos colaborar. Este es un sujeto compuesto, porque aparecen dos, ¿verdad? En este caso son dos pronombres. Luego nos dice que el núcleo del sujeto puede estar acompañado de otras palabras que modifican su significado. Por ello reciben el nombre de modificadores. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, el amigo de Marina o un amigo de Marina. Entonces, ahorita sí les voy a explicar detalladamente aquí qué es cada una de estas modificadores. Bien, aquí en pantalla voy a colocar oraciones bimembres, por ejemplo. Los niños reciben clases. Bien. Ahora tenemos... Mesa aún sigue en Messenger. Mesa aún sigue en Messenger. Perdón. Perdón. Ahorita les voy a... Hace mes, por ejemplo, es una opción. Pero bueno. Bueno, gracias. Ahí después se la enseño. Bueno,
Oraciones bimembres, dijimos, los niños reciben clases. Oraciones unimembres, dijimos que las que carecen de sujeto y predicado, por ejemplo, dijimos, qué miedo. Tenemos también las oraciones impersonales, que dijimos que es las que, oraciones impersonales, la, tienen incluido, incluido el verbo, a ver, conjugado. Mira, eso lo tenemos que copiar en algún lugar. Bien, ahí está. ¿Tiene incluido el verbo haber conjugado? No, 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 eso no lo vas a copiar. Ok. Oye, entonces ahora tenemos, dijimos, sujeto simple, un solo núcleo. Sujeto compuesto tiene dos o más núcleos. Entonces, por ejemplo, en sujeto simple, en las oraciones impersonales no colocamos hubo muchos disturbios, como ejemplo, ¿verdad? Sujeto simple, la niña come mucho, ¿sí? O ella come mucho. Sujeto compuesto tiene dos más núcleos, puede ser este, por ejemplo, la señora y la niña salieron, o ella y él salieron, por ejemplo, como sujeto compuesto. Ahora vamos a ver los modificadores del sujeto. Muy bien. Los modificadores del sujeto. Entonces, en este caso, modificadores del sujeto, tenemos primero el modificador directo. Miren, pues, como modificador directo. Vamos a ver la siguiente oración. A ver. La niña hermosa juega pelota. Entonces, ahora van a ver por qué. Voy a resaltar esto. Cambria. 14. En este caso les voy a colocar aquí 16, perdón. Permítanme, mejor lo voy a dejar en 14 para que vean. Modificador directo, entonces vean. La niña hermosa juega pelota. Entonces, lo primero que vamos a hacer es resaltar el sujeto, la niña hermosa. Muy bien, ahora veamos. En este caso, los modificadores directos los vamos a señalizar con las iniciales MD, ¿sí? Entonces, los modificadores directos, les voy a indicar acá, pueden ser artículos y también pueden ser adjetivos calificativos. Entonces, en este caso dice, la niña hermosa juega pelota. Primero tenemos que localizar el núcleo. En este caso sería la palabra niña, ¿verdad? Ese es el núcleo. Voy a colocar acá. Ustedes lo encierran en una especie de casita, ¿verdad? Núcleo. Ahora la pregunta es, ¿la palabra la qué será? Vamos a colocar el color azul. La. El núcleo del... No, no, no. Fíjense bien lo que dijimos, ¿verdad? Que los modificadores directos son los que, ahí sí que modifican el significado de forma directa del núcleo del sujeto. Si el núcleo del sujeto es la palabra niña, en este caso hay dos palabras que lo están modificando y acompañando. La primera es la. La es un artículo. A ver, recordemos los artículos. El, la, los, las, una, unos, unas. Entonces, la está cumpliendo la función de MD, o sea, modificador directo.
yo lo estoy colocando así, ustedes lo van a encerrar, ¿no? Entonces, lo que sí necesito ahorita es que puedan copiar esto. Miren, donde dice modificadores del sujeto. Entonces, tenemos número uno, modificador directo, ¿sí? Bueno, entonces... ¿Y qué página es? Muy bien, ahorita te digo, hija linda. La perdí. Es la, si no me equivoco, la página 222. Sí, página 222. Entonces ahora la palabra hermosa. La palabra hermosa es un adjetivo calificativo. Entonces quiere decir que también funcionaría como MD, o sea, modificador directo. Sí, voy a colocar aquí, ¿ven? Arriba. Ustedes lo encierran, ¿sí? MD. Solo en este caso, vamos a ver, N de núcleo, MD. Solo aquí abajo les voy a colocar S de sujeto, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer ejemplo. Copiémoslo, por favor. Si hay alguna duda, pregunten. Dicen, esperemos que quede. Que me dijo, no hay nada. Va, permíteme un momentito. Miren, en ocasiones en las oraciones no va a haber, no va a haber modificador directo. O puede ser que solo haya uno. Perdón, ya les moví aquí, ahí está. Entonces, por ejemplo, les voy a dar aquí otro caso. Por ejemplo, o inclusive a veces no va a haber ningún modificador directo también. Eso puede suceder también. Bueno, vamos a ver acá. Los venados son muy rápidos. En este caso, la zona del sujeto es los venados, ¿verdad? Voy a subrayar acá. Muy bien. Ahora bien, el núcleo del sujeto, eso es lo primero que ustedes tienen que identificar. El núcleo del sujeto, en este caso, es venados. ¿Sí? Recuerden que el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo común, sustantivo propio o pronombres. Entonces, en este caso, la única palabra que está acompañando al sustantivo, al núcleo del sujeto venados, es los. Entonces, los sería, en este caso, modificador directo. Solo permítanme colocar MD. Ah, voy a resaltar de color azul también. Muy bien. MD. El otro es, dijimos que era el núcleo. Entonces. Okay. Ok. Ahí estamos. Muy bien, entonces, ahí estamos con el segundo ejemplo. Si hay alguna duda, por favor, pregunte. Muy bien, el modificador indirecto está unido al núcleo del sujeto por medio de una preposición. Puede ser la preposición de, puede ser la preposición para, ¿sí? O una contracción, en este caso podría ser del, ¿sí? Entonces tenemos como ejemplos, tenemos inciso 1, modificadores indirectos. La hija del vecino juega pelota. Muy bien, vamos a ver en este caso. Ver acá.
mayúsculas. La hija del vecino juega pelota. Sujeto sería la hija del vecino. ¿Sí? Ok. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el núcleo? ¿De quién están hablando? De la hija. Se la voy a resaltar acá. Solo voy a colocarlo. Ahí está. Ahora, vean, pues, la dijimos que es un artículo. Entonces, en este caso, va a funcionar como MD, modificador directo, ¿verdad? Ahora, hija dijimos que es núcleo, ¿verdad? Ahora vean esta frase, del vecino. ¿Esta frase está unida al núcleo sujeto? Con esta palabra, del. Y dice que del es una contracción. Entonces, en este caso, del vecino, o sea, toda la frase del vecino sería el modificador indirecto, ¿sí? Solo voy a aplicar un color. Miren, los colores los estoy aplicando yo, ¿verdad? Porque yo no puedo encerrar cada elemento, pero ustedes sí lo pueden hacer, ¿sí? Del vecino, lo voy a resaltar con otro color. Ese sería el modificador indirecto, entonces. Ahí está, muy bien. Y entonces, ese sería el modificador indirecto, chicos. O podría decir, por ejemplo, la preposición para también, si hubiera estado ahí la preposición para, toda la demás, la del resto de la frase sería modificador indirecto. Okay. Chicos, por favor, si hay dudas, pregunten. ¿Sí? Miren, por favor, los que no se conectaron a la clase, necesito que me envíen la foto de lo que copiaron, los que no entraron a la clase, por favor. Necesito que me envíen lo que copiaron en su cuaderno. Ahora, en general, los que sí entraron y los que no, tienen que enviarme el día de hoy la carátula de ciencias naturales y la carátula de comunicación y lenguaje de la cuarta unidad,